La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación, Radio Natividad, y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, una vez más, estamos meditando la palabra de Dios. Hoy contemplamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 19. Hoy en Venezuela estamos celebrando el Día de Nuestra Señora de Coromoto. Así que el Evangelio nos narra aquel anuncio cuando los ángeles anunciaron a los pastores que María y José, junto a Jesús, estaban allí en el pesebre, que ya había nacido nuestro Salvador. Entonces, en este Evangelio nosotros meditamos, nos atrae algo muy significativo. Yo creo que ese sería el proceso de la vida de cualquier cristiano, de cualquier católico. Primero, oír el mensaje. Posteriormente, ir al encuentro del Señor. Y posteriormente, el ver, el darnos cuenta, el palpar. Así que este es el camino que nosotros como cristianos debemos recorrer, el camino que hicieron estos mismos pastores. Cuando se anuncia el Evangelio, ellos sin escatimar, sin dudar, van hasta aquel lugar, se enteran de lo que está sucediendo y escuchan lo siguiente, que también es muy importante y es algo que nos corresponde a nosotros como cristianos, como bautizados, y es el de anunciar, el de proclamar. Cuando los pastores se enteran, ven y se dan cuenta de aquel acontecimiento, salen corriendo, salen deprisa a anunciar aquel mensaje. Dice la palabra de Dios allí que María todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Cuando María medita los misterios de Jesús, cuando ella guarda aquellos misterios en su corazón, nos transmite a nosotros, nos da el testimonio de que lo que hay en su corazón es el tesoro de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? María guardaba todo en su corazón porque su tesoro más preciado estaba allí. Así que la invitación a través de este Evangelio es a que nosotros seamos capaces de vivir esta experiencia de Dios, de primero atender con nuestro oído, posteriormente el de ir al encuentro. Luego de que ya estemos en ese lugar, podamos nosotros contemplar, ver y así salir a proclamar. Pero es importante también utilizar y vivir el testimonio de María, guardar toda aquella experiencia en nuestro corazón, que nuestro corazón, que nuestra vida proyecte siempre el encuentro de Dios. Solo de esa manera nosotros podemos experimentar el gozo que se vive de estar en la presencia del Señor. Hoy, una vez más, quiero regalar la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Nuestra Señora de Coromoto interceda por ustedes y por toda su familia.